y espero que súper bien. Mi nombre es Natalia y les tengo algo que contar, porque el día de hoy les traigo el video del book haul más el wrap up más mis funkos nuevos del mes de diciembre. Ay, que me quedo como sin aire. Miren, lo tengo todo aquí anotadito en mi bullet journal para no saltarme nada, porque ay, qué despistada que soy, amigos. Así que vamos a empezar. El primer libro que me leí el mes de diciembre fue El bosque lleva tu nombre. De este les hice una mini reseña en mis libros favoritos del 2019, porque estuvo en mi top 7. Este libro trata de... acompañamos como a una familia, pero específicamente a unas hermanas, y de esas hermanas específicamente a una. El punto es que esa hermana es como la menos favorita, la otra todos la quieren, dicen que es una niña muy buena, en cambio ella es como la revoltosa. Estas niñas aman jugar en el bosque que tiene la propiedad en la que viven y que es como una casa familiar, así como ha pertenecido a generaciones atrás. De hecho lleva el nombre de su abuela porque su abuelo la trajo de México, si no me equivoco, a vivir ahí, le puso su nombre. La cosa es que la abuela nunca fue feliz en esa casa porque siempre añoró su tierra, así como su verdadero hogar. Por lo tanto, lo que hace es suicidarse. Este libro es de realismo mágico, entonces una de las hermanas ve espíritus. Un día ellas llegan muy campantes del bosque luego de haber jugado ahí y ven, o sea, la que ve fantasmas dice: estoy viendo a la abuela. Y la otra le dice: ¿qué estás diciendo? Yo no veo nada. Y ahí en ese preciso momento entienden que la abuela estaba muerta. Ahí la hermana que puede ver fantasmas dice así como: ya, la abuela se está despidiendo, pero además me dijo una cosa, y es que una de nosotras dos va a morir antes de cumplir los 15 años. Y tú: ¡ay! ¿Por qué? ¿Quién va a morir? Y ahí empieza toda nuestra trama. También está incluido un niño que le gustaba como rondar la propiedad. El punto es que un día se queda atrapado en una de estas trampas que son así, ¡pum! Y estas niñas lo salvan, y la que ve espíritu dice también de nuevo así como su premonición brígida, y es que un día nos vamos a arrepentir de haberle salvado la vida a este chico. Y tú: no, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Y ya no les cuento nada más. Es un libro súper bueno. De hecho, estuvo en mi top 7 del 2019. Así que nada que decir. Se los recomiendo muchísimo. Vayan a leerlo. El siguiente libro que leí el mes de diciembre fue... ese sí lo tengo... ah, porque el anterior no se lo estaba mostrando. O sea, solo les dejé la fotito por aquí o por aquí, porque no lo tengo en físico. Lo leí a través de ¿qué? Ah, ah, de la biblioteca pública digital. Claro que sí. Pero el que sí tengo es La Catadora de Hitler, lo tengo por aquí. Este es un thriller, novela histórica. Nuestra protagonista es Magda, que es una alemana cuyos padres la mandan a vivir junto con sus tíos porque ellos vivían en Berlín y decían no, que la ciudad era muy peligrosa, recibía de repente bombardeos y todo, así que le dicen: no, ¿sabes qué? Mejor ándate a vivir con tus tíos, vas a estar más segura. Se muda con sus tíos y apenas llega se las cantan clarita, los tiempos no están para andar manteniendo ninguna mocosa, así que tiene que buscar trabajo. Lo intenta y gracias a su tío, que tiene algunos contactos porque el tío es policía, se encuentra un trabajo bastante peculiar que cuando se da cuenta ya es demasiado tarde, o sea, como que no hay vuelta atrás. Podría haber rechazado el trabajo, sin embargo le dicen así como: no es conveniente que lo hagas porque todos lo ven como una maravillosa oportunidad de servir al Führer, entonces nadie rechazaría una oferta así, sería raro que lo hicieras, así que no lo hagas. Así que a esta chica, Magda, no le queda otra opción que ser una de las catadoras de Hitler, una de las mujeres que prueba los alimentos del Führer antes de que él los consuma para saber si están o no envenenados. Ahí le explican que en realidad es súper poco probable que eso pase porque la cocinera, mientras está cocinando todo, va probando para ver cómo va quedando. Entonces es súper difícil que en realidad se muera probando los alimentos de Hitler, pero ella al principio estaba la embarrada, así como: no, yo no quiero hacer esto, no quiero morir así. Y entre medio tenemos enigmas, tenemos conspiraciones, y el libro es súper atrapante, súper entretenido. De repente se me hacía medio monótono un paisaje, por ejemplo cuando estaba, no sé, en la guarida del lobo, como que de verdad sentía como todo muy claustrofóbico, hasta que de repente el Führer decía así como: ya, nos vamos a la casa de campo. Entonces se iban a Van Gorf, ¿cómo era? Bueno, pero se iba así como a los Alpes, a su casita de veraneo. Entonces tú, ay, respirabas aire puro de nuevo leyendo el libro. Se los recomiendo muchísimo si les gustan las novelas históricas. Está basado en la historia de una catadora real de Hitler, pero obviamente basado, o sea, no es como su vida, su biografía, sino que es basado en eso. Y además, como les decía, es thriller. Así que La Catadora de Hitler, súper recomendado también, me gustó un montón este libro. El siguiente libro que leí el mes de diciembre fue... ahí leí 1, 2, 3, 4, 5... y así leí 5 libros ya. El tercero entonces es Vienen por ti, que lo tengo por este ladito de acá. Es un libro de Andrea Larrabe y, ay amigos, es que fue muy bueno, de verdad me gustó caleta el libro. Es la historia de una niña que se llama Esté, ay,
Es que tiene dos E, pero solo una lleva tilde. Ya, pero esta chica, su familia es súper peculiar porque mantiene las apariencias, los papás tienen sus trabajos profesionales, todo lo que quieran, las niñas van al colegio, pero en la noche salen a capturar almas para el diablo, amigos. ¡Qué brígido! Pero no se lo imaginen así como, oh, terror, horror, brígido el libro, no puedes dormir porque no es así, sino que se centra más en que, por ejemplo, los padres intentan, porque a este le encanta su trabajo, piensa que es lo más maravilloso del mundo y lo único que quiere es cumplir los 17 años para que, porque a esa edad su madre empezó a capturar almas solas, entonces ella piensa que a los 17 también le va a pasar lo mismo y ya está chata de capturar almas con su familia, piensa que lo puede hacer sola, así que solo quiere cumplir los 17 años para que eso pase. Oh, me trapiqué con mi propia saliva. Pasó. Oh, me quedaron los ojos llorosos. Lo que intentan, esto, hoy me quedó la garganta media rara. Lo que estos padres intentan enseñarle a su hija es que si bien es un trabajo que tienen que realizar porque no hay opción, no debería disfrutarlo tanto. Pero esta mina no, pues odia a los humanos porque más encima gozan de ciertos privilegios y es que están de cierta manera como apadrinados por el diablo, entonces no se enferman, nunca les pasa nada, no pueden morir al menos que el diablo lo decía así. Entonces esta chica odia, aborrece a como los humanos normales, que en verdad ella igual es una humana, no sé por qué no se da cuenta al principio. La cosa es que su mentalidad a poco va a empezar a cambiar cuando llegue una nueva fa. Ah, porque ellos son los de Vero, que es como el medio apellido de Vero, porque todos los de Vero han servido al diablo. Y va a llegar una nueva familia al pueblo, y que son unos papás con su hijo, que tiene, dada la casualidad, la misma edad que esté. Entonces, de a poco empiezan a acercarse. Ella va a entender mucho mejor a qué se referían sus padres con todo esto y por qué la instaban a no disfrutar tanto este trabajo que es recolectar almas para el diablo, amigo. No sé, me encantó el argumento. Apenas supe de qué se trataba, dije, no, es que tengo que leerlo. Y no me decepcionó, a excepción de que yo pensaba, pero esas ya son temas de mis expectativas con el libro, que yo pensaba que iba a ser como mucho más terrorífico o que iba a ser como muy brígido, así como más tenebroso. Cosa que no es, pero que aún así me encantó y muy bueno. El final, es algo con lo que puedo vivir, aunque igual da pie para una segunda parte. Así que Vienen por ti, de Andrea Larrabe, es chilena, ella. Muy buena. Después, ay, ya. Ay, amigos, miren, mi excusa para comprar estos libros es que yo me los quería leer de todas maneras en inglés en algún momento. Y mi amigo, muy sabio, me dijo que no debería darme excusa y que si me los quería comprar, que me los comprara nomás. Y tiene absolutamente toda la razón, amigos. Ahora pienso bastante en eso. Así como si quiero algo, ya filo. Ay, que solamente no tenéis que arrepentirte después. Y obvio, 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 obvio. Primero, se los voy a mostrar en el orden. Porque primero me compré Harry Potter and the. Ay, no, no se rían de mi inglés. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Que es en la edición de Ravenclaw, que tiene la banderita. Por eso me gustan en tapa dura, porque tienen la banderita. Porque los que son en español solamente tienen. O la edición en tapa blanda, mejor dicho, solo tiene un color. En este caso sería azul. Pero como es en tapa dura, tiene la banderita. Cada edición trae cosas distintas dependiendo de la casa que compres. Por ejemplo, si compras Slytherin, te muestran los fantasmas de Slytherin, la casa de Slytherin, los valores que tienen. A diferencia de que si compras Ravenclaw, salen como cositas específicas de Ravenclaw, aunque también tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, el mapa que traen y otras cositas más. Además, cada uno de estos libros tiene un quiz en la parte de atrás que los reto a completar porque no está fácil. Y luego, el siguiente libro que compré, porque primero me compré The Chamber of Secrets, es Harry Potter and the Philosopher's Stone en la edición de Gryffindor, también con su banderita. Lo que pasa con estos libros es que cuando tú coleccionas, por ejemplo, todos en tapa dura, es que la gente normal, ¿saben qué hace, amigos? La gente normal elige su casa y colecciona todo de eso. Pero yo quiero tener un mix, o sea, mi sueño sería tener así como de la 1 las 4 ediciones, así en tapa dura y en tapa blanda. Pero obviamente la pobreza no se lo impide, o sea, no la pobreza, sino que es como, no sé, no será mucho derroche, digo yo. Así que lo que pasa aquí es lo siguiente: estos libros van saliendo uno cada año, entonces el primero sale con sobrecubierta negra, el segundo con sobrecubierta de color, depende de la casa va a ser el color. Después negra, color, y así van. El punto es que mi idea en un principio era comprar solamente las sobrecubiertas de colores y a mí se me había olvidado que salían intercalados con esta. Entonces tenía opciones de comprar así como en español y en inglés, pero no me convencía porque sí, de verdad me los quería leer en inglés.
Y la otra opción que tenía era comprar tapa dura, o sea, tapa blanda, tapa dura, tapa blanda, tapa dura. Que al final tampoco me convenció porque que los vi juntos y según yo no eran del mismo tamaño, así que no estaba dispuesta a aceptar eso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es comprarlas todas en tapaduras, pero voy a ir intercalando, por ejemplo, Gryffindor, Ravenclaw, después viene Slytherin, que es tapa negra, y después va a venir Hufflepuff en amarillo, después va a venir Ravenclaw en tapa negra, después Slytherin en tapa de color y finalmente Hufflepuff en tapa negra. Y el único que no voy a tener en tapa de color va a ser Gryffindor, pero eso me da lo mismo porque ya tengo hartos libros con lomito rojo, así que no me implica nada. ¿Entendieron mi lío? Yo espero que sí. El punto es que son libros preciosos y ya me los empecé a leer. Pensé que iba a ser más difícil, pero es que Harry Potter uno conoce tan bien la historia que por eso prefería empezar a leer en inglés con estos libros a con otro. Luego de ese caos mental que tengo por ahí, me leí ya. Persona normal de Benito Taibo. Amigos, yo pensé que este iba a ser mi última lectura del 2019, pero al final no porque hubo otro. Pero me costó decidirme porque dije, ya, esta va a ser mi última lectura, tiene que ser buena y todo el show. Y ay, es que, ¿saben que lo encontré tan precioso el libro? De verdad es bonito, como que pasan cosas muy lindas y le hace mucho una nalga a tu corazón y no lo apuñala después, a pesar de las cosas que pasan. O cierto hecho que pasa en específico, como bien adelante, no apuñala tu corazón, es mucho, mucho nanay. Y me encantó el libro, es el primer libro que leo de Benito Taibo. Y ay, qué ganas de leer mucho más. ¿Saben qué? Una vez vi una entrevista que le hicieron y él decía que sus libros no eran muy ex. Porque yo decía, ay, que yo, ay, ojalá a mí todos los libros, cuando me gusta una historia, me durara por siempre. Y yo decía, pucha, qué cortito el libro, pero él decía en la entrevista que él no escribía libros así como de más de, no sé, no me acuerdo el número exacto, pero pónganle 250 páginas, porque él quería que sus libros no se vendieran a más de, o sea, también estoy inventando esto, pero él decía la cifra y era, ya, pónganlo ustedes a más de $10, no más de $10 o de 10 lucas o de así. Que no quería hacer precio excesivo de sus libros porque él quería como acercar la literatura a todo el mundo y que todo el mundo leyera y no sé qué. Y ay, lo encontré tan precioso y este libro recomienda tantos libros que también lo hace más precioso todavía y no me hubiera molestado terminar el año con este libro, fue una decisión muy acertada empezar a leerlo, me encantó. ¿Les dije de qué trata? Parece que no. Es la historia de un niño al que se le mueren los padres y en el testamento la madre deja encargado que su tío Paco se tiene que hacer cargo de él. Y amigos, es el tío perfecto, maravilloso, el mejor tío del mundo con sus locuras, sus excentricidades. De repente se tiene que hacer cargo de este niño, siendo que él no tenía hijos, ni estaba casado, ni nada, pero ay, es que lo hace tan bien y no deja que se caiga al hoyo, amigos. Eso, sí es todo muy triste, se le murieron sus dos papás, ahora tiene que vivir con el tío, pero lo saca del hoyo y lo saca adelante y ay, es que es demasiado tierno. Ese hombre amaba tanto a su sobrino que le regaló su biblioteca, o sea, ¿se imaginan? Así que Persona Normal de Benito Taibo, si no lo han leído, les recomiendo que lo hagan. O sea, yo al principio decía así como, ya, pero ¿por qué toda la gente lo ama y no sé qué? Pero cuando lo lees te das cuenta de lo precioso que es y es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Luego, ya, el siguiente libro, y que este sí fue mi última lectura del año, o sea, literal, eran como el 31 de diciembre a las 7 de la tarde y yo me estaba terminando este libro, es Valparaíso Zombie, escrito por M.M. Kaiser, ¿cierto? Sí. De la editorial Aurea Ediciones, amigos, es una aventura increíble, de verdad. Al principio me costó engancharme, de hecho este libro lo empecé y dije, no es el momento, así que lo dejé a un lado y después lo retomé hace no mucho. Y creo que fue una decisión súper acertada porque después que lo retomé ya no pude parar hasta terminarlo. Es la historia de Valparaíso durante un apocalipsis zombie. Acompañamos a dos grupos de sobrevivientes a este apocalipsis y vemos cómo van sobreviviendo, cómo intentan encontrar alimentos, encontrar agua, pero sobre todo sobrevivir a los zombies. Lo bueno es que los zombies que hay aquí son de esos que caminan lentito. O sea, si alguna vez hay un apocalipsis zombie en este planeta, yo espero que sea de los zombies que caminan lentito. Porque si son de esos que agarran vuelo, no, yo caí así. Al principio me muero el tiro. Y el final, o sea, yo dije, amigos, ¿cómo voy a terminar el año con este final? Pero la explicación que le encuentro
encuentro es que después de este viene Chile Zombie. Entonces yo espero que ahí sepamos más cosas porque... Ay, es que no les puedo contar porque... Spoilers, pero algunas cosas pasaron al final, entonces yo quiero saber qué pasa después de eso. Así que terminé mi año 2019 con una lectura de una gran aventura que es Valparaíso Zombie. Y finalmente... me compré este libro de segunda mano. Yo estoy en un grupo, de hecho lo administro, de libros usados Conce. Entonces cada cierto tiempo me da como por buscar a ver si hay algo bueno. Y encontré este libro que era El juego de las extrañas. Y me llamó muchísimo la atención porque es la historia de dos hermanas y de repente una desaparece. Y la hermana que queda dice: ay, qué bueno que desapareció porque ahora puedo estar tranquila. El punto es que la otra hermana de repente, así como 5 años después, vuelve de su desaparición, pero no recuerda nada. Y nosotros a medida que leemos debemos averiguar qué rayos pasó. Este aún no me lo leo, lo compré el 31 de la mañana lo compré. Así que cuando me lo lea obviamente les voy a estar hablando, les voy a tomar fotito, reseña en Instagram, ya saben. Y lo maravilloso es que está en buen estado, o sea, no así perfecto, porque si pueden ver... Alcanzarán a ver ahí, tiene unas hojitas un poquito dobladas, pero no es nada tan terrible, tiene todas las páginas, están todas las páginas cosidas aún, que es lo importante. Así que maravilloso que me haya costado tan barato. Por lo tanto, aquí uno de mis tantos libros pendientes que tengo por leer. Ahora les quiero mostrar dos Funko maravillosos y preciosos que me regalaron en el mes de diciembre. Y el primero fue regalo de Navidad y el segundo fue regalo de cumpleaños adelantado. ¡Me encantó! Ya, el primero es... ¡ay, el Nuestro Señor Tenebroso! Espero que lo estén viendo bien. Es Voldy con Nagini enredado a su alrededor. Me encantó porque mi mami me iba a comprar a Voldy normal y de repente como que una niña le dijo: mejor compré ese que tiene a la serpiente. Y mi mamá, ya sí, toda la razón. Así que me encanta, aunque el otro igual es bonito. Pero me encanta que tenga Nagini porque adoro a Nagini. Oigan, ¿y se acuerdan que hay un capítulo en el que con la gusano le tiene que sacar leche a Nagini? Es súper perturbador. Yo no sé cómo le llamo esas cosas, amigos. Y mi otro funquito hermoso, precioso, que amigos, yo lo estaba mirando de lejitos, no saben hace cuánto tiempo, porque me encantaba, pero que era muy caro. Y mi amigo me lo regaló, como les decía, como regalo adelantado de cumpleaños. Es esta hermosura que ven acá, que es Nagini en su forma humana. El mayor clickbait de las películas de la historia de la humanidad. Pero oigan, a mí me encantó. Obviamente hubiera preferido que hubiera salido mucho más, o que hubiera tenido así como más protagonismo en la película. Pero ay, es que es precioso, más encima su traje. Es que de verdad me encanta, me encanta. Así que aquí tenemos a Nuestro Señor Tenebroso con su amada Nagini. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle like, compartirlo, ojalá, para llegar a más personitas, y suscribirse, activar la campanita y todas esas cosas. Oigan, pero lo más importante es que si gustan me pueden dejar un comentario diciendo qué libros o qué Funko recibieron para Navidad, o qué libro leyeron en el mes de diciembre. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Yo creo que la peor parte de grabar estas cosas es como ordenar después, porque más encima, por ejemplo, aquí ya me falta un libro, entonces se ve como que se está cayendo todo a pedazos, y no, pues amigo.